¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a comentar y ver cómo es la nueva plataforma de la empresa de envíos Chalon. En este caso es Chalon Pro. Ahora vamos a poder registrar y pagar en línea nuestros envíos. Para ya solamente ir a dejar a la agencia seleccionada nuestra paquetería, acortando tiempos en la espera, lo cual es una gran facilidad para los emprendedores. Iniciamos ingresando a pro.chalon.pe. Damos clic en registrarse y acá iniciamos indicando nuestros nombres, un correo y una contraseña. Una vez que llenamos estos datos, completamos el resultado de la operación matemática que indica el cuadro de CAPTCHA y le damos registrar. Y listo, acá nos indican que nos han enviado un email a nuestro correo para que confirmemos nuestra inscripción. Revisamos nuestro correo y acá está el email de Shalom. Y le damos confirmar registro. Ahora nos lleva a un formulario donde debemos completar los datos de nuestro perfil. Una vez completamos todos estos datos, les damos actualizar y listo. Ya estamos registrados. Ahora, cuando quieres enviar un paquete, solo le das clic en registra, que está en la parte superior, y indicas la agencia de origen en donde vas a dejar tu paquete para ser enviado. En nuestro caso, enviaremos desde la agencia Pueblo Libre. Bajamos y indicamos la agencia de destino. En nuestro caso, va a ser la agencia de Abancay. En destinatario, colocamos el número de DNI de la persona que va a recibir el envío y le damos buscar. Ahora te sale un botón que dice que tienes que registrar a la persona. Le das clic y te va a jalar la información RENIEC, ya que figura el nombre y apellido de la persona. Ya solo tienes que completar el email o el número celular de la persona y darle clic en registrar destinatario. Y listo, seguimos bajando y acá te indica qué tipo de envío quieres hacer. Si es un sobre, si es un mini paquetería, paquetería normal. En cada una de ellas te indica cuáles son las medidas y pesos que deben tener para cada caso y el costo. Si ninguna se ajusta al tamaño del paquete que vas a enviar, le puedes dar en cotizar. Y acá te va a dejar ingresar las medidas y peso para que te calcule el precio de envío. Esto es muy interesante porque antes no había esta opción y eso nos va a facilitar mucho el trabajo de registro. Acá ingresamos, los ingresos son en metros. En nuestro caso es 25 centímetros y ponemos 0.25, el ancho también 0.25 y el largo 0.10. Y le ponemos, el mínimo son desde 500 gramos y en este caso vamos a poner 1 kilo y cantidad 1. Y listo, acá te indica cuál es el costo por este paquete. Ahora indicas qué es lo que estás enviando, en nuestro caso polos. Seguimos bajando y acá te indica quién pagará el envío, si es el remitente o el receptor. Le das agregar a lista y acá te figura el resumen de tu envío y el costo a pagar. Si está todo conforme, le das solicitar envío y marcas OK. Y listo, acá te figura que tu envío ya está registrado y te indica que tienes 24 horas para dejar el paquete en la agencia que seleccionaste. Y que pasado ese tiempo, si no lo dejas, el registro se anulará automáticamente. Y listo. Ahora, si tú vas a la opción de operaciones, rastreo de envíos, cuando tú ya hayas entregado el paquete en la agencia que seleccionaste, ahí recién te va a figurar ese registro en esta pantalla, con la opción para pagar. Recién cuando ellos recepcionan el paquete. Cuando tú ya dejas en la agencia, ahí recién te va a figurar la opción para que tú puedas pagar en línea con tarjeta de crédito. Y básicamente es las mismas pasos que se usa para pagar por internet siempre, ¿no? Y bueno, esto sería todo sobre esta nueva plataforma que pone a disposición Shalom, la cual se convierte en una buena opción para nuestros envíos de paquetería y espero que les sirva. Saludos.